Lionel Messi. Tu le veux, hein, ce ballon. Hein? Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Prends la parole, à toi la parole, s'il te plaît. Bueno, buenas noches a todos. La verdad que es increíble volver a estar acá. Hace dos años dije que eran mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y hoy me toca estar otra vez acá. De eso, después de eso, enseguida me empezaban a preguntar cuándo era la fecha de mi retirada o cuándo me iba a retirar. La verdad que hoy me toca estar en París y estoy muy, muy feliz de estar acá, muy ilusionada y tengo muchas ganas de seguir peleando por nuevos retos. Así que no sé cuánto me queda, pero espero que sea mucho porque disfruto muchísimo del fútbol, amo esto y espero seguir haciéndolo. Bueno, quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París y muy especialmente quiero agradecer al cuerpo técnico y compañero de la selección argentina. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada y este año fue todo lo contrario, pude conseguir el sueño que tanto deseaba después de haber peleado muchísimos años, de haber tenido muchos tropezones, al final llegó y creo que gran parte de lo que hicimos en la Copa América fue por este premio, es por eso, por lo que hicimos en la Copa América, así que quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección y agradecerles. Esto es parte de ellos también y de mi compañero también, como dije antes, en el año que estuve en el Barcelona y ahora París. La verdad que es una noche especial para mí porque está nuevamente mi mujer, mis hijos, mis hermanos. Mi papá, mi mamá, sobrino, cuñado. La verdad que es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad, así que ahora seguramente lo iremos a celebrar. Quiero también decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te merece tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo está de acuerdo que fuiste el ganador y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que ojalá France Football pueda otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo ganador, no se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. Bravo, bravo, qué speech. Hola chaval, en este día tan especial quería felicitarte porque volvés a ganar un nuevo Balón de Oro. Leo, bueno, nada, felicitaciones por tu séptimo Balón de Oro, la verdad que una locura. ¿Cuántos Balón de Oro ganó Pepe hoy? Siete. ¿Cinco, crees? ¿No? No, siete. Que estoy muy orgulloso de la carrera que hiciste, de la que venís haciendo. Venís demostrando año a año que por algo sos el mejor jugador del mundo. Muy feliz por vos y bueno, sabes que te aprecio mucho, te quiero y ya sabes, como amigo, lo que pienso. ¿Y la Copa de América cómo fue? ¿La fiesta? Bueno, muy bien. Súper mal.
Muy bien, muy bien. De corazón te felicito, te deseo lo mejor y a disfrutar de este premio que tanto te lo mereces. Te quiero mucho, amigo, y disfruta este día. Te mando un abrazo y disfrútalo. Te lo mereces. Bravo Léo, félicitations. J'ai hâte de te faire attendre. Et merci. Pour te remettre ton 7e ballon d'or, j'appelle un de tes plus proches amis, Monsieur Luis Suarez. Lionel, tu gagnes ce ballon d'or ici, à Paris, dans ta nouvelle ville. Quelle année incroyable pour toi. Ton départ de Barcelone, ta victoire en Copa América, ta victoire ce soir, ici, à Paris. C'est une année folle pour toi, non? Bueno, la verdad que ya lo dije en su momento, mi mayor premio lo conseguí en junio. Era lo que deseaba desde hace... Desde que empecé a jugar en la selección, el poder conseguir algo con esa camiseta, con mi país, mi gente. Por eso quiero disfrutarlo con ellos, dedicárselo a ellos en especial, porque fue algo grandioso lo que vivimos en esta Copa América. Y bueno, agradecer a mis amigos siempre. La verdad que me dio una sorpresa increíble, no sabía que venía, me lo encontré acá y es algo espectacular. Que me lo entregue él para mí es más especial también, así que muchas gracias. Alors, Leclerc, allez au Messi pour ce 7e ballon d'or.